Adelantarán la pensión, orden de pago a adultos mayores y personas con discapacidad. Julio 2022. Hola amigos beneficiarios de las pensiones Bienestar, sean bienvenidos y bienvenidas a este su canal Las Pensiones Bienestar. Les tenemos muy buenas noticias y es que en la Secretaría de Bienestar ya están preparando las órdenes de pago para la población beneficiaria de los programas de adultos mayores y personas con discapacidad que están y cobran por medio asistido. Antes de comenzar, les pedimos que nos regalen un like, de esta manera nos podemos enterar, podemos saber si la información que les compartimos les gusta y es útil para ustedes. Déjenme saber en la caja de los comentarios de qué municipio o estado de la República nos ven para mandarles saludos y contestar sus preguntas. Hay notición. A través de redes sociales, el delegado del Bienestar del estado de Veracruz ya ha confirmado que se adelantará la entrega del apoyo económico a beneficiarios de la pensión para el bienestar de los adultos mayores y también, claro, de las personas con discapacidad permanente. El mensaje que comparte es el siguiente. Presta mucha atención. Les tenemos muy buenas noticias. En la Secretaría de Bienestar estamos preparando las órdenes de pago para la población beneficiaria de los programas de adultos mayores y personas con discapacidad que cobran por medio asistido. En breve nos desplazaremos a todo el estado para entregar el pago correspondiente del bimestre julio y agosto. De esta manera, se confirma que ya arrancará la dispersión de recursos por órdenes de pago de las pensiones para el bienestar de las personas adultas mayores y personas con discapacidad permanente en todo el país, correspondiente al bimestre julio y agosto del año en curso. Los montos que se entregarán a derechohabientes son los siguientes. Pensiones para el bienestar de las personas adultas mayores, $3,850. Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, $2,800. Recordarles que Telecom dejará de ser una liquidadora de las pensiones de bienestar, es decir, que el personal del Banco del Bienestar será el único y exclusivo en llevar a cabo la entrega de tu pensión. El aviso de ellos es el siguiente: a nuestros adultos mayores que cobran su pensión para el bienestar en Telecom, telégrafos, a partir del bimestre julio y agosto, el pago se realizará en mesa de atención a cargo del personal del Banco del Bienestar. Presten mucha atención. Ayúdenme a compartir, ya que se convocará a través de llamada telefónica a sus números o contactos registrados. Nos dice el mensaje, les pedimos estar atentos a esa llamada en la que se les indicará las fechas de cobro. Únicamente se dispondrá de un día y hora para recoger la pensión correspondiente. Para mayor información, comunicarse a la línea del bienestar 800-639-4264. Cabe aclarar que los derechohabientes que reciben su apoyo vía depósito bancario seguirán recibiendo su apoyo de manera normal. A las y los nuevos beneficiarios de la pensión que se incorporaron en el mes pasado de abril verán reflejado su monto por 2 bimestres. Nos vemos en un próximo video, muy atentos que les estaremos informando todos los días. Bye. En cantidad de personas, ya hoy estamos atendiendo en todo Veracruz a 976,957 adultos mayores, junto con los 90,287 que reciben la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente. Estamos atendiendo ya más de 1,000,000 de personas, que es una derrama de más de 4,000 millones de pesos bimestrales, y que ahora el 5 iniciaremos el pago a los que reciben la pensión asistida en los 212 municipios, en 1,100 mesas de atención, en más de 10,741 localidades.